a que nos están dando una paliza nuestros queridos leones de Yucatán, que estoy a punto de tomar el micrófono y llevármelo a mi casa de la indignación que tengo, ¿verdad, Gil? Buenas noches, ¿cómo estás? Está bien, ya no te voy a hacer que te sientas mal. Cuando terminemos te invito a cenar unos panuchos para que se te pase el coraje. Pero usted que nos está escuchando en vivo y directo desde su radio, le invito también a que nos sintonice en este momento. Ya estamos iniciando nuestra transmisión a través del Facebook Live. Estamos directamente en Fer Islas Mística y quédese con nosotros porque hoy le voy a platicar algunas cosas que probablemente le parezcan interesantes. Fíjate, vamos a tener los horóscopos, por supuesto, patrocinados por Ilusión, y también vamos a hablar acerca de aquellas cosas en nuestra sección del sexo horóscopo, aquellas cosas que puedes hacer cuando quieres perder a un signo rápidamente, cuando quieres que se vaya, cuando quieres que ya te deje en paz, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. También vamos a hablar acerca de una receta para que te vaya mejor en las situaciones económicas. Por supuesto, también tenemos un tema del Feng Shui que te va a encantar. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa el número exterior de tu casa? Bueno, pues hoy te voy a decir qué energía te está trayendo. Así que quédate conmigo porque todo esto, más predicciones, canciones y muchas cosas más, van a estar aquí en Mística Exacta. ¡Comenzamos! El horóscopo de la semana. Bueno, pues vamos a iniciar con el horóscopo. Iniciando con el pie derecho, por supuesto, vamos a ver cómo le va a todos y cada uno de los signos del zodiaco. Por supuesto, iniciando con el primer signo, el más importante del inicio, que es Aries. Esta semana, Aries, te das tus aires de grandeza y vas a estar buscando y propiciando que la gente a tu alrededor, bueno, pues esté de lo más contenta y deliberando acerca de cosas y detalles que quizás para otros no sean importantes, pero que para ti sí lo van a hacer. Así que tómate las cosas con mucha tranquilidad. Y Tauro, fíjate que ese dinero que tanto has estado esperando te llega, y te llega de muy buena forma. Solamente ten cuidado de que así como te llega, esté un poquito organizado la salida y no vaya a ser que te apresures demasiado. Y para Géminis, aceptas tus errores. ¡Qué cosa! Géminis va a estar aceptando sus errores y de manera tranquila, mesurada, así como, pues sí, me equivoqué, ni modo, la regué, lo confieso. Es algo que no se ve todos los días, así que estén preparados todos los que tengan un Géminis al lado, porque va a ser increíble esta semana. Y para Cáncer, una nueva oportunidad llega en torno a un amor y una situación en la que tú vas a estar sintiendo que te mereces mucho más. Una nueva oportunidad también de trabajo, de hacer las cosas y de creer en ti mismo, porque se vale cometer un error y se vale volverlo a intentar. Una nueva oportunidad te va a llegar directo al corazón. Para Leo, a lo largo de esta semana, deja de criticarte, deja las críticas a un lado. Eres hermoso como eres, eres fantástico, tú lo sabes, pero se me hace que vas a querer escucharlo muchas más veces de lo común. Así que trata de mantener las cosas en un estado equilibrado y ecuánime. Y finalmente, con Virgo, bueno, pues hay algunos planes y algunos cambios que rápidamente se van a estar presentando y llegarán a tener una conciencia realmente increíble. Estás esperando que esas cosas que habías estado planeando se den, pero tal vez tengas que ser un poco flexible porque pues no todo va a estar como miel sobre hojuelas. Y recuerda que los horóscopos están con nosotros gracias a Ilusión, que ahora te presenta su catálogo de otoño, invierno, y está simple y sencillamente fabuloso. Recuerda ubicarlos a través de la página web www.ilusion.com.mx o visitarlo en las diferentes direcciones que tienen aquí en la ciudad. A mí la que más me gusta es la que está ubicada en Paseo de Montejo, porque ahí está fácil acceso, el estacionamiento, pero hay diferentes en la ciudad y por supuesto en algunos otros lados del estado también. Recuerda, donde hay una mujer, siempre hay Ilusión. Y es momento de irnos a una pausa musical, Gil, mientras nos reponemos de la goliza, bueno, de la bateada que le están dando a nuestros leones. Pero tú quédate con nosotros porque estamos en el Facebook Live como Fer Islas Mística. Mística Exacta con Fer Islas. Soñé, parezco un fantasma ahí en el fondo. Oye, Pato. Sí. No me veo. Ok, I don't know.
Increíble, pero no me veo. Aquí desde la penumbra les saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En un momento más vamos a estar con las llamadas del público, así que muy pendientes porque la línea telefónica está apareciendo. Y ya tenemos un hashtag que vamos a utilizar el día de hoy. La semana pasada, ¿qué creen? No dimos el regalo, pero este día tenemos dos regalos, el de la semana pasada y el de esta semana, porque esta vez no se nos va a olvidar. Y entonces el hashtag que tenemos el día de hoy está espectacular porque nuestro hashtag dice, tengo unas ganas de, y ahí pones después, pues las ganas de que tienes. Y recuerda etiquetar a un amigo, compartir esta transmisión y participar con una predicción. De esta manera el ganador va a resultar pues más elocuente. Bueno, vámonos con predicciones, si les parece bien. ¿No estás haciéndole al revés? ¿Disminuyendo la luz? ¿Y si prendemos la de arriba? Bueno, es que no crean que les estoy hablando así como sola. Aquí está el pato y está Pandalú. Pandalú. Está Gil y deberías de hacer un encuadre a todos los que están tras bambalinas. No lo sé. Tan no elegantemente sé. Vestidos que vienen hoy el día de este día, chicos. Mejor no. Mejor no. Bueno, vámonos con predicciones. Con esta luz ya no veo nada, pero nada. Vamos a ver. Tan, tarán. Vamos a ver quién empezó con el hashtag. Las primeras personas que hayan puesto el hashtag son las que participan. Dice. Tan, 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 tan. A ver. Por aquí debe de haber alguno que ya tenga el hashtag. ¿Qué pensaron? ¿Que no íbamos a tener hashtag? Ya me están cambiando el modo a la transmisión. Ustedes no se preocupen, son las pruebas que está haciendo el pato. A ver, dice una predicción. Y por acá, ¿dónde quedó el hashtag, chicos? Recuerden que sin hashtag no hay predicción. Dice, tengo unas ganas de tomar dos. Como la gente será, ¿no? Soy del 2 de diciembre de 1988 en cuestiones de tipo general. Te esperan grandes cambios, sobre todo en las cuestiones íntimas. Tendrás que afligirte por una situación que te ha llevado a un extremo que realmente no quieres que se dé de la forma como se está dando. Sin embargo, hay gente que a tu alrededor está murmurando cosas que puede ser que no sean tan explícitas como tú las estás queriendo manejar. Ten cuidado con los chismes que van a estar al pie del cañón en esta temporada. Me voy con la siguiente. Dice, tengo unas ganas de regresar al aire. ¡Qué barbaridad! Vamos al aire. El horóscopo de la semana. Y llegó el momento de presentarte el segundo bloque de los horóscopos. Recuerda que este horóscopo es válido para toda la semana. Vamos ahora con Libra. ¿Ves el lado bueno de cada persona? ¡Qué bueno, Libra, que tú sí puedas verlo! Porque hay algunos que no podemos ni siquiera ver al que nos tenemos aquí al lado, a la derecha, exactamente. Hola, Pato. Hola. Y bueno, pues en esta búsqueda del lado positivo de cada una de las personas, vas a quererte encontrar a ti mismo y sobre todo vas a estar como que indagando sobre situaciones nuevas, Libra. Y para ti, Escorpión, tu orgullo es tu perdición. Ah, pero que ganas las tuyas de montarte en tu burro y no quererte bajar simple y sencillamente porque las cosas no se hacen a tu manera. Si tú la regaste, Escorpión, esta semana habrá que recapitular y pedir disculpas. Eso sí, si no la has regado tú, espera que las disculpas lleguen, aunque tarden un poquito. Y Sagitario, ánimo, Sagitario, la suerte va a estar contigo. Aunque no lo creas, las situaciones van a ser muy propicias para los juegos de azar, para ir al casino, para comprar ese raspadito y para que te vaya muy bien. Es más, te puedes encontrar dinero hasta donde menos te lo imaginaste o te puedes ahorrar una buena cantidad de ingresitos económicos. Y luego dice por aquí para Capricornio, ponte serio en el amor. Los compromisos
llegarán rápidamente y serás tú quien esté estableciendo las normas y las pautas para poder llegar a estos compromisos. Pero seguramente te encontrarás en el camino algunas personas rejegas que no siempre van a estar de acuerdo contigo. Así que bájale un poquito, dos rayitas a ese espíritu controlador. Y si eres del signo de Acuario, nadie puede controlarte esta semana. Estás literalmente incontrolable en todos y cada uno de los sentidos. Pero recuerda que si tú mismo no te controlas, luego puedes tener un percance 9 meses después. No vaya a ser que el tiro salga por la culata. Y para Piscis, una nueva aventura amorosa está en ciernes. Si tienes pareja, ten mucho cuidado, porque de todos modos la nueva aventura está ahí, lo quieras ver o no lo quieras ver. Así que vale la pena que abras bien los ojos y te des cuenta de qué es lo que está pasando. Y estamos listos para irnos a nuestra línea exacta. El teléfono en nuestra cabina es el 928-0993 y empieza a sonar ahora. Esta es la línea exacta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Te saluda Fernanda Islas. Bueno. Sí, buenas noches con Hola. Tauro. Buenas noches, Tauro. ¿Desde dónde me saludas? Del centro. ¿De qué parte del centro exactamente? Por la ermita. Un saludo a la gente que nos está escuchando allá por la ermita. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar esta noche? ¿Me puedes dar una predicción? Con todo gusto. ¿Tu fecha de nacimiento? 22 de abril ¿Sí? del 79. 22 de abril de 1979. ¿Y qué quieres saber? En el lo laboral y el amor. Las cuestiones de tipo sentimental, ¿tienes cuchiplanchador? No. Pues veo aquí marcado que hay uno que está más que anotado y apuntado, pero parece ser que tú no le haces mucho caso. Veo que esta persona te observa en tu camino diario, o sea que puede ser una persona que esté en el paso donde tú transitas todos los días, o que simple y sencillamente te vea llegar a tu trabajo o a tus labores diarias de una forma rutinaria. Esta persona es un poco más grande que tú, aproximadamente de 5 a 8 años, y tiene una característica. Él es un poco canoso, pero solamente tiene como una especie de mechón. ¿Cómo se llamaba este ícono mexicano que tenía un mechón? Que era cantante de la época de oro del cine mexicano. No, hombre, qué bueno que tenemos una cultura general. No, Elvis Presley era otro y no era mexicano. Bueno, es Puma. ¿Qué Puma? O sea, el Puma tampoco era mexicano. Ay, Dios mío, lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. ¿Aceves Mejía? Sí, ¿no? Sí, algo así era. Lástima que no está Sahara aquí, que es el Google, que siempre nos da toda la información. Pero bueno, este señor tiene un mechoncito de canas que lo hace particularmente atractivo. ¿Y sabes qué? Cuando te des cuenta quién es, te vas a sorprender. Ah, ok. ¡Qué ánimo! ¡Qué entusiasmo! Te estoy diciendo que hay un cuchiplanchador y tú... Ah, ok. ¿Ya ves por qué no ligas a nadie? Es que busco algo más serio, no algo así como lo que dices. Pero ¿cómo sabes que esto no va a ser serio? Ah, nada más comento. No, ya ves. O sea, luego la negatividad por delante. Todos los días te observa, es paciente, es tolerante, es buen cuchiplanchador, lo único es que no es millonario, pero todos los demás los requisitos los tiene. Ah, ok. ¿Ya ves por qué luego las dejan? ¿Ahora lo entiendes todo? Muchas gracias, amiga. ¿Y en lo laboral? En las cuestiones de tipo laboral, espero que tengas mejor ánimo que para lo sentimental, porque va a llegar el mes más complicado para ti y vas a estar teniendo algunos altibajos del 18 de octubre al 18 de noviembre. Todo lo demás va por buen camino. Ok, gracias. Que tengas un bonito día. Vamos con otra llamadita más del público. El teléfono es el 928-0993. Vamos a ver a quién tenemos en la línea telefónica en este momento para una predicción. ¿Nada? ¿Está libre? Papo no. Papo no. Era amiga. ¿Ya ves cómo te decía yo? Pensando en el Tigre del Norte. En los Tigres del Norte. ¿Cómo se llama el de los Tigres del Norte? Ay, Dios mío, la cultura musical es lo nuestro, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Con Tauro del 27 de abril del 88. Tauro, ¿desde dónde nos llamas? De Mérida. Pero estás circulando en la calle, ¿verdad? Tengo, bueno, sí, en la calle. ¿Andas manejando? Sí.
No, lo tengo de copiloto. Ah, ok, qué susto, porque yo escuché así como que el sonido de un coche. No, sí, pero de copiloto. Ok, perfecto. Y cuéntame, ¿qué quieres saber? Pues, relaciones, a ver, en lo sentimental. En lo sentimental. Bueno, vamos a ver qué viene para ti. Una desilusión del pasado no te ha permitido volver a estar estable y feliz. ¿Tienes pareja ahora? No. ¿Te desilusionaron cuándo? Mucho tiempo. ¿Te fueron infiel? Sí. Y veo aquí marcado que tú lo sospechabas desde el principio como el Chapulín Colorado, pero no te creías a ti misma hasta que te tocó comprobarlo de la manera más difícil, ¿verdad? Exacto. Veo aquí marcado que ahora los más jóvenes son los que se te van a estar acercando. Hay una persona 10 años más joven que tú que anda como queriendo pegar su chicle. ¿Vale? ¿Perdón? No, no me esperaba eso. Bueno, veo aquí marcado que vale la pena que pruebes cosas nuevas, porque si con los anteriores no funcionó y era más o menos de tu edad, pues ¿qué tiene de malo probar a alguien más joven? Ok. ¿Alguna pregunta más? Pues en el trabajo. En cuestiones de tipo laboral, para ti. Ay, Dios mío, Madre Teresa de Calcuta, que ahí andes ayudando a todo mundo, aunque tú te metas en enredos, ¿verdad? Sí. ¿A qué te dedicas laboralmente? Tengo un negocio. Veo marcado que has estado haciendo cosas que benefician a terceras personas y esto te ha dejado un poco sin capital de trabajo. Tu negocio va a tener un cambio positivo a mediados de lo que será el mes de noviembre, pero en octubre debes de tomar precauciones. Mi recomendación es que la mercancía que tengas o el giro que tú al que te dediques, hay que poner un poco diferente el orden de la mercancía que vendes para que pueda moverse la energía de forma positiva. También utilizar una esencia de cítricos va a ser muy bueno para ti. Ah, ok. ¿Ok? Sí. Que tengas bonito día. Gracias. Noche, más bien. Llegó el momento de irnos a una melodía y una pausa, pero quédate conmigo a través de la transmisión en Facebook Live. Estoy como Fer Islas Mística y las predicciones siguen a través de este. Holística Exacta con Fer Islas. Tengo una duda y una pregunta. Dígame. Está muy oscuro. Eso es lo que estoy viendo. Te voy a tener que traer más luces. ¿Pero por qué no prendemos desde acá? Pues es que sí están prendidas, pero son indirectas para ti. Ajá, ¿pero por qué? ¿Por qué nos vemos tan oscuros? Por la luz puntual que tienes. Pero si eres la misma luz de la semana pasada y me veía yo como lagartija, ¿verdad? Ah, bueno, ¿quieres que le suba porque te vas como lagartija? Te vas a quedar ciega, Fer. Velo, velo, velo. Con que nos veamos. Y luego, la personal me molesta que el micrófono te haga sombra en la cara. Velo, velo, nomás velo. Es mi forma de esconderme, mira. No hace nada. ¿Ya me veo? No sé por qué. Es que están protestando acá, de que no te ves. Que ¿quién protesta? Siempre te imaginé morena, pero no así. Ah, estás bronceada. Estás del color del pato. No, nadie nunca jamás a ver, va a tener ven, color. Ven, para que vean que no es cierto. A ver, ¿Colores Unidos de Benetton? ¿Sí se vean ve la eso. diferencia? Es como un, es como un Duvalín. ¿Es en serio que no te ves? Es un Duvalín así, brutal, chocolate amargo, chocolate negro también. No, es que ve la transmisión, no te ves. Ni con toda la luz se ve. Así pasa. Esa es su magia. Esa es su magia. Es mi fondo cromo. Ok, vámonos con más predicciones entonces. Ahí está. Vamos a ver por aquí, ¿quién anda por aquí? Y muchas gracias por todos los comentarios que nos están haciendo llegar. Dice por aquí, tengo ganas de comerme un rico postrecito. ¿De cuál? Mayor de edad, ¿no? Claro. 5 de marzo de 1980 en lo general. Por supuesto que los postrecitos siempre serán bienvenidos. Sobre todo después de del plato fuerte, ¿no? Y me refiero a la comida, ¿eh? Y lo que veo en este momento para ti en cuestiones de tipo general, el dinero fluye con rapidez, pero también con rapidez lo puedes perder. Ten mucho cuidado. Hay algunos intereses ocultos de parte de personas que están tratando de llevarte por un camino predeterminado y ese camino predeterminado puede representar una situación muy negativa en tu vida. Hay también una sensación de discordia, de enojo que traes desde hace tiempo y te lo has venido aguantando. Vamos a ver por acá. Y dice,
Tengo ganas de ir a la playa. 4 de febrero del 66 en el amor con el 23 de noviembre del 59. Las situaciones de tipo sentimental están un poco complicadas por la falta de comunicación que han tenido. Sin embargo, se van a poder restablecer ambos en esta relación siempre y cuando los dos sean sinceros, porque los dos están como que guardándose cosas que luego, bueno, pues para qué les cuento que no se quieren decir el uno al otro. Dice, hoy tengo ganas de cantar, una predicción general es para el 8 de febrero de 1960. Gracias, gracias a ustedes por estar en contacto directo con nosotros. Y bueno, veo aquí marcado que la rueda de la fortuna es una de las cartas que nos indica que las cosas como están ahorita van a cambiar rápidamente y van a empezar a suscitarse momentos que quizás no sean tan divertidos como los que has venido, venido teniendo. El tiempo de octubre va a ser para ti un tiempo significativo para lograr acuerdos que posteriormente te van a dejar dividendos, pero no de primera instancia. Y veamos por aquí, dice, tengo unas ganas de esquites. Ah, yo sé dónde venden los deliciosos, los de toppings. Ah, bueno. ¿No los has comido? No, no sé de qué hablo. ¿No sabes? Los esquites más ricos de la ciudad están en los de toppings. No. Y no te lo digo porque sean mis hijos que los preparan. No es un elote en vaso. ¿Por qué le dicen esquite? Esquite es... ¿Por qué le dicen esquite? No lo sé. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la raíz etimológica de la palabra esquite? ¿Por qué se llama esquite el esquite? ¿Es como que lo quitas y lo pones o lo es para el desquite o...? No lo sé. Es que lo quitó. ¿Qué tomó hoy? O sea, ya no le den de eso antes de venir a trabajar, por favor. Es que ya es viernes, ve. Ya, uno tiene que destaparse. Tengo ganas de sacar el garrote. Tengo ganas de un esquite. No, pero en serio, los de Toppings. ¿Dónde están ubicados Toppings? No, están en Plaza Eclipse. He escuchado de ellos mucho, pero no logro ubicarlos. No, tienes que probarlos. ¿Dónde está? Es más, te voy a regalar unos esquites. ¿En serio? Ya lo dijo sí. En vivo. Sí, te voy a regalar un vale para que vayas por tus esquites, pero... ¿Pero solo a mí? ¿Por qué no la audiencia? Ah, bueno, ya. Porque ya vamos al aire. Ah, claro, perdóname. Ok. Oh, ya ves. Bueno, vamos con los sexhoróscopos. Ferislas / mística. Ya estamos de regreso. El sexhoróscopo. Seguramente alguna vez te has preguntado qué es lo que tengo que hacer para perder a uno de los signos del zodiaco rápidamente. O más bien dicho, tal vez te lo has preguntado al revés, ¿qué hice mal que lo perdí? Bueno, hoy te voy a sacar de la duda, porque muchas veces estamos cometiendo pequeños errores que no nos damos cuenta que alejan definitivamente a los signos del zodiaco. Pero ojo, no todos se alejan por la misma razón. Por ejemplo, lo que más puede alejar a Aries es que te quejes de él en público. Andas con un Aries, jamás en la vida te vayas a quejar de él con otras personas, ni con su mamá, ni con sus amigos, y mucho menos publiques nada en Facebook, porque inmediatamente te vas a ganar un cortón de aquellos. Y si andas con un Tauro y quieres que sea parte de ti para siempre, critica su forma de ser de manera directa. No sabes, este no necesita público. Inmediatamente cuando empiezas a criticar su forma de ser, empieza a guardar rencor como guarda las palomitas, las gomitas y todo lo que le gusta comer. Así mismo, guarda el rencor para ir mermando la relación. Pero si tú tienes de pareja un Géminis y quieres perderlo rápidamente, entonces miéntele, pero miéntele como para que te cachen y se dé cuenta. No habrá nada peor para un Géminis que le mientan y que además tengan el cinismo de saber que se va a dar cuenta. No, me has perdido para siempre, te va a decir. Y si tú quieres que un Cáncer te abandone, pues entonces no te preocupes. Muéstrate arrogante con ellos. O sea, como quien dice, medio mamoncito. Así, ligera la cosa. Inmediatamente te vas a ganar la repulsión del Cáncer y vas a lograr que te deje de una manera vertiginosa. Y para los Leo, lo peor que le puedes hacer, lo que más le molesta, es que lo ignores. Y si lo ignoras porque estás poniéndole atención a alguien más,
todavía peor tantito. Seguramente si has andado con un Leo, has tenido la experiencia de que te manden a chiflar la loma porque lo ignoraste. Y nos vamos con el signo de Virgo. ¿Quieres que te deje rápidamente? Desorganiza lo que él tenía perfectamente estructurado y organizado. Y además, métete en lo que no te importa. Es la manera más rápida de que un Virgo diga, ¿sabes qué? Tú y yo ya no somos uno mismo. ¡Wow! Y con Libra, sé injusto con él y vas a ver cómo te lanzan rápidamente a volar, pero inmediatamente. Las injusticias es lo peor que le puedes hacer al signo de Libra. Y para Escorpión, critica todo lo que hace, dile que todo lo hace mal, que nada lo está haciendo bien, y vas a ver cómo los ligeramente rencorosos de Escorpión van a empezar a guardarte en una cajita fuerte todos tus comentarios para echártelos con todo y caja el día que te despidan de su corazón, por supuesto. Y Sagitario, nada más fácil para terminar con un Sagitario rápidamente que encargarte de amargarle su vida. Vaya que decir que amargarle la vida a un Sagitario es cosa fuerte porque ellos son muy optimistas, pero tú lo puedes conseguir. Capricornio, si te comportas de maduro en tu forma de ser, rápidamente estarás garantizando que te compren un autobús, un boleto en el autobús para el más allá de lejitos de su vida para que nunca más regreses. Y con Acuario, uy, 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 ¿quieres que un Acuario te mande a volar de volada? Cuenta sus rarezas en público, esas extravagancias que tanto le gusta hacer, esas combinaciones elocuentes que luego suele hacer, la forma como duerme, sus debilidades, y vas a ver que te ganas el pasaporte al más allá de su recámara, de su corazón y de todo. Y finalmente Piscis. ¿Quieres que un Piscis termine rápidamente contigo? Sé frío y calculador y vas a ver cómo nunca más le vuelves a ver el rastro. Así que ya lo sabes, cómo mandar a volar a los signos rápidamente. Esta es la línea exacta. Llegó el momento de recibir otra llamada al 928-09-93 y vamos a ver quién está en la línea. Ahí está la llamada rápidamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola. Amiga, bájale a tu radio, por favor. Sí, claro. Gracias. Por favor. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ana Rosa. Ana Rosa, ¿desde dónde nos llamas? Desde Mérida. ¿De qué parte de Mérida? Lindavista. Un saludo a la gente que nos está escuchando, Lindavista. Dame tu fecha de nacimiento y tu pregunta. 22 de septiembre del 81. 22 de septiembre del 81. ¿Y qué quieres saber? Quiero saber cómo me va a ir en lo laboral y en el amor. Laboral y el amor. Vamos a empezar con las cuestiones de tipo laboral. Veo aquí marcado que eres una persona sumamente dedicada, pero últimamente no has estado haciendo lo que te corresponde. Has estado dedicándote a hacer más cosas de otros y menos cosas tuyas. ¿A qué te dedicas? Pues soy comerciante en las ventas. ¿Y has estado ayudando a alguien más? Sí. Bueno, tienes que dedicarle un poquito más de tiempo a lo tuyo, porque si no, cuando vengas a darte cuenta, tus ventas van a estar bajando y las de la otra persona van a estar viento en popa. En cuestiones de tipo sentimental, me marca aquí alguien que está como muy insistente contigo desde hace tiempo, pero como que sí quieres hacerle caso y como que de pronto lo mandas a la friend zone. ¿Tienes, sí, no. ¿Tienes pareja? No, no tengo a nadie. Ahora se les llama amigos con derechos. No. ¿Por qué las mujeres que nos han llamado hoy niegan lo que tienen, eh? Pero es que no tengo a nadie. Necesitamos unos buenos lentes. Fíjate, fíjate, tengo aquí marcado una persona de tu pasado que te busca. Que tú ya no quieras nada con él es otra cosa. Y hay una chica que también está enamorada de ti. ¿Mujer? Sí, en toda la extensión de la palabra. No, mujer. Si no estás segura quién es, entonces no salgas a tomar sola con tus amigas. Sí, ¿verdad? Ay, muchas gracias. Que tengas bonita noche. Bendición. ¡Feliz viernes! Bueno, vámonos con otra llamada del público. Rápido. Ah, no, no, no. Nos vamos a una canción. A una canción y regresamos con algo súper especial. Pero quédate conmigo en el Facebook. Feris Las Mística. Holística exacta con Feris. Si saben cómo soy, ¿para qué me llaman? ¿De qué te ríes, Andalú? Se asustó. Ya no sé si se ríe conmigo o se ríe de mí. Ay, una mujer. ¡Ay, una mujer! Sí. Está bien visto, doña.
En otro lado ya es legal, no pasa nada. Pero, pregúntale a Verónica Castro, ¿no? Claro, ¿y cómo se llama? ¿En Lourdes? No, ¿cómo se llama? Montserrat, ¿qué? No es Montserrat. Yolanda. Bueno, dejémonos de chismes de la farándula y vámonos directamente con predicciones. Vamos a ver dónde queda la rueda zodiacal. Y tengo unas ganas de comer un postre. Esto se me hace como que fue un mensaje al subconsciente. 10 de mayo del 73, en el trabajo y lo sentimental, las situaciones sentimentales no se dan porque tú no quieres, porque andas ahí de mojigata, apretándote tu... ¿cómo dicen? Apretándote tu fustán. Gracias. Y fíjate, veo que aquí anda uno más joven ahí rondándote, pero tú dices, ay no, ¿cómo va a ser uno más joven? ¿Cuándo? ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene, verdad? Pues sí, ¿no? Gallina joven hace caldo sabroso. No va a ser el dicho. Allá. Lo intenté, pero... Intento echarte por el pelo. Soy muy malo con esto. Ya entendí por qué no te gustan los más jóvenes. Lo acabo de comprender todo. Bueno, y en el trabajo, vas a estar agotada laboralmente el fin de semana, pero con dinero en la bolsa. Tu trabajo va a estar rindiendo buenos beneficios, se te están ocurriendo buenas ideas, así que ponlas en práctica. Vamos a ver quién más está por acá. Y dice, tengo unas ganas de comer todo lo que se me ponga enfrente, por favor, que llegue alguien ya. Así dice. Wow. Y dice, soy del 22 de octubre de 1972. Quiero saber si por fin este año me podré divorciar. Bueno, estás ávida de cosas nuevas, de que lleguen emociones intensas a tu vida. Y fíjate, el divorcio no se va a estar dando porque la otra persona no va a estar queriendo firmar las condiciones que tú le vas a poner. Pero eso no te impide que mentalmente tú ya te separes de él. Finalmente es un protocolo, un trámite, un papelito nada más que firmar. Y eso, pues bueno, pasa rápidamente. Vamos con Feng Shui. Respira y relájate. Es momento del Feng Shui. Una de las primeras cosas que sucede cuando eres pequeño es que tus papás te enseñan a identificar tu casa, ¿sí? Tu casa, te empiezan a explicar dónde vives, en qué calle vives, como para que cuando tú andes por ahí un poquito más grande solo, no te vayas a perder. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar qué significado tiene el número exterior de tu casa? Hoy te voy a revelar estos pequeños detalles a través de nuestra sección de Feng Shui. Y lo primero que necesito es que tengas muy claro la dirección de tu casa. La ventaja que tenemos algunos de los que vivimos en calles que son con números es que esta numerología es doble, porque por ejemplo tienes que sacar la numerología de la calle y tienes que sacar la numerología del número de la casa o el edificio. Entonces, por ejemplo, si tú vives ¿en dónde vives, Pato? En Libélulas. Libélulas, ok. Sí. Entonces eso quiere decir que tu calle no tiene número. No, sí tiene, todavía, se la pusieron ayer. ¿Cómo? Sí, ya está, ya tiene. Es la calle 49C. Ah, entonces Libélulas fue nada más el nombre que tú le pusiste cuando querías salir del capullo, ¿o qué? No, sí. Ok, está bien, mejor no vamos a entrar en detalles. Ok, ¿qué calle es? 49C. 49C. Sumamos entonces el 4 y el 9. Ajá. Entonces nos queda... 13. Y lo vuelves a sumar hasta reducirlo a un número natural. O sea, sumamos el 1 y el 3 que te da 4. Ok, ese es el número de tu calle. ¿Y tu número de casa? Es 880. 880. En este caso sumaríamos el 8 más 8, 16. Y lo reducimos a un número pequeño que es 1 más 6 igual a 7. Entonces a ti, tus números predominantes son el número 4 y el número 7. De la misma forma, todos vamos a hacer nuestra numerología. Si no te quieres complicar demasiado con la calle, haz simplemente el número de tu casa. Recuerden, suma todos los números y trata de reducirlo hasta un número natural. Los números naturales, para los que pasaron por la primaria, recordarán que son del 1 al 9. Entonces, si tienes un 10, un 11, un 15, hay que sumarlos nuevamente hasta que te dé un número natural. Entonces, a ver, Pandalú, ¿cuál es el número de tu casa? No el telefónico, sino el número exterior. 850. 850. Entonces sumaríamos el 8 más el 5, que nos da un fabuloso 13.
1 más 3, igual a 4. Entonces, fíjate, voy a dar el significado de todos los números para que cada quien sepa lo que significa el número exterior de su casa. En el caso del número 1, este número va a llevar a las personas a ser muy independientes. Los que viven en una casa que la numerología da 1 son personas que siempre van a estar haciendo cosas por su propia cuenta y es muy probable que coincidan muy poco para reuniones familiares o juntas de trabajo en su domicilio. Para aquellos que el número preponderante es el 2, nos habla acerca de la pareja y el equipo. Son personas que van a tener una energía fabulosa para trabajar en equipo o trabajar de dos en dos. También las relaciones de pareja que se den en estos hogares o en estas direcciones van a ser muy favorables. Si el número que salió en tu casa es el número 3, las personas se sentirán afectadas por la moral muy alta, una alta ética y una alta convicción de hacer las cosas correctamente. El número 4, como le toca a Pandalú y también a la calle del Pato, bueno, pues son cambios y crisis constantes. Así que cuando te cambias de casa, busca mejor que sea otro número, porque el número 4 te va a estar trayendo en subidas y bajadas. De hecho, en el Feng Shui, el número 4 siempre se considera como uno de los números más kármicos que existen y deberás de tener mucho cuidado porque son crisis y transmutaciones. Por eso muchas veces no te va a gustar estar mucho tiempo en este domicilio. El número 5 es la búsqueda de las novedades. Si tú vives en una casa número 5, recién casado, y la persona que está a tu lado va a estar buscando novedades, puedes encontrarte con varias sorpresas, no nada más de trabajo. En el caso del número 6, es la unidad, el amor y la familia. El número 6 para los chinos representa la lealtad y la fidelidad, y no precisamente del equipo de sonido. En el caso del número 7, desórdenes y caos, pérdidas económicas. Cuidado si tu número da el número 7. Entonces habrá que agregarle alguna letra para que no te afecte tanto. El número 8 es el número de la prosperidad y la abundancia por excelencia para los chinos. Así que vivir en una casa que el número sea 8 o que el resultado sea 8 es simple y sencillamente genial para la prosperidad. Y en el caso del número 9, será para la bondad y la alegría. Seguramente tienes oportunidad de trascender a situaciones que otras personas no han visto de una manera sensacional. Ahora sí, dedícate a sacar las cuentas muy bien y fíjate qué número te corresponde, porque esto se va a poner muy intenso de acuerdo a los conocimientos que ya tienes. Es momento de irnos a una pausa musical. Recuerda que estamos en vivo a través del Facebook Ferislas Mística. Holística Exacta con Ferislas. Continuamos con más en nuestra transmisión y vamos a ir directamente con predicciones. Recuerden que hoy les tengo un regalo, bueno, dos regalos, vamos a tener dos regalos. Y nuestro hashtag del día de hoy es tengo unas ganas de... Vamos a ver quién es el que sigue por aquí. Y dice por aquí, tengo unas ganas de comer pastel. 28 de septiembre de 1971, en el amor, la salud, el trabajo. En las cuestiones de salud están las cosas dando un resultado hacia algo que te ha estado complicando, pero afortunadamente... tienes un buen diagnóstico o vas a estar buscando un buen diagnóstico. La salud mejora rápidamente en este tiempo. Lo que no mejora mucho es tu estado económico. Así que yo creo que precisamente por las cuestiones de salud vas a estar teniendo algunos gastos inesperados. Continuamos con más y dice por aquí, tengo unas ganas de comer esquite, tacos y todo lo que sea. Dice 11 de diciembre del 77 con el 29 de octubre del 78, amor sin filtro. Y veamos, o sea, el compromiso que tanto has estado esperando es muy posible que llegue dentro de poco tiempo. No le voy a arruinar la sorpresa, pero quiero decirte que para tu cumpleaños está esperando, o para su cumpleaños está preparándose algo interesante. En cuestiones económicas, la situación de la persona de octubre va a estar un poquito complicada. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Dice, tengo unas ganas de dormir. 29 de agosto. Del 67 en lo general, en tus cuestiones de tipo general, espera cambios económicos positivos, deuda que se paga, ya sea que tú la pagues o que te la paguen, y este dinero va a representar un peso menos emocionalmente también para ti, por la persona a la que le debes. Y dice por aquí, tengo unas ganas de mandar saludos a todos
los que están conectados a tu hermoso programa, muchas gracias. Soy del 1 de septiembre del 59. En general, fíjate, yo pensé que iba a mandar, pero a otro lado, a los demás, ¿verdad? Yo también me sentí así como que... Tengo unas ganas de mandar, ¿ah? Bueno, saludos. Amor, prosperidad, comprensión, amor y ternura. ¿Ya ves? Sí. Tú eres el mal pensado. Sí. Ella mandando saludos y nosotros pensamos que nos iba a mandar a chiflar la loma. Bueno, hay cosas que definitivamente se tienen que terminar y sabes perfectamente bien que lo tienes que terminar, pero ¡ay, no! Eres necia, terca, obstinada e inclusive vas a estar aferrándote a que no se acabe. ¿Pero por qué? Deja lo que fluya, deja que las cosas lleguen a donde tienen que ir y finalmente te van a dar un resultado maravilloso, mucho mejor. Dice por aquí, tengo unas ganas de salbutes y nachos. ¿Por qué todo el mundo tiene hambre? ¿Que todos son Tauro o qué? Pues ese bocadillo de... ¿De la noche? Algo light. O sea, son las 10 de la noche. ¿Quién va a estar cenando a esta hora? Nosotros. Yo a las 12 y media. Sí. Ahí está. ¿Y pueden dormir en paz? Claro. Pancita llena. Corazón contento. Cerebrito descanso. Así es. Fer, yo ¿sabes qué? No debiste de haber dicho pandalú, sino perezoso. Perezosulú. Pero eso está muy largo. Bueno, ¿por qué dices así? Qué feo eres. Ah, sí, pero sí, hola. Ah, yo no dije que no. Yo estoy gordo también. Bueno, tengo unas gatas de salbutes y nachos. 14 de agosto del 74, en cuestiones de tipo general. Veo que tus sueños se van a estar volviendo realidad. Es muy probable que alguien te acompañe a cenar muy pronto. Y en esa cena te van a estar revelando, te van a estar contando algunas intimidades de alguien que te interesa. Así que aprovecha la información y ocúpala en tu beneficio. Eso no pasa en mi vida. Eso no pasa, ¿verdad? Lo vi en una novela. En una serie de Netflix. Sí, claro. Es de Alemania eso. Sí. Ok, dice, tengo unas ganas de marquesita. No te digo que todo el mundo quiere comer. A ver, voy a buscar uno que no tenga ganas de comer a esta hora. A ver, lo reto. A ver, ¿quién puede? A ver, algo que no tengo comer. Unas ganas de esquites. Tengo unas ganas de dormir. Ahí está. 12 de febrero del 77. 12 de febrero del 77. O sea, esto es así como me levanto y me da un hambre. Como y me da un sueño. Claro. Compro todo y me quedo sin dinero. Ándale, más o menos. Bueno, ten cuidado porque hay ciertas personas muy chismosas a tu alrededor que van a estar contando algunas intimidades que no te conviene que se sepan. Sé discreta y prudente al revelar aquellas cosas que tú pues traes por dentro y no quieres que nadie más se entere. Ok, recuerden que el hashtag del día de hoy es tengo unas ganas de... Yo pensé que se iban a ir más hacia el doble sentido. No, para nada. Tus seguidores son muy comelones, ya me di cuenta. Tengo ganas de ir a bailar, tengo ganas de ir de compras, tengo ganas de un heladito, tengo ganas de comer esquites y tacos, tengo ganas de comer pastel, marquesita, tengo ganas de hacer ejercicio. Bien, a ver. Bien, ese se lo ganó. Se lo ganó. Tengo ganas de hacer ejercicio, a ver. ¡Ah! Tengo ganas de hacer ejercicios en el amor. Ah, bueno, también. Picarona, sentido. Picarona. 23 de febrero del 69 con el 1 de enero del 66. Bueno, sí, sí hay, y bien. Sí se van a cumplir tus fantasías, y muy bien. Al aire. Ok, voy con una llamada del público, así que atentos al teléfono 928-0993. 938-0502. 938-0502. Escuchas Mística Exacta con Fer Islas. Esta es la línea exacta. Y regresamos con la línea exacta 928-0993. Está a tu disposición en este momento. Vamos a ver quién está en la línea telefónica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Tauro. Hola, Tauro. ¿Desde dónde nos llamas? Desde el centro. Desde el centro. Un saludo a la gente que nos está escuchando en el centro. Tengo una pregunta. ¿Ya cenaste? Ya hace rato. Ah, claro, porque los Tauros siempre cenan temprano. Sí. ¿Y ya cuchiplanchaste? No. Ay, no. Dios mío, solo eso faltaba. Pero a ver, vamos a ver qué es lo que tú quieres saber el día de hoy. En el trabajo. Ok, ¿tu fecha de nacimiento? Del 9 de mayo del 96. 9 de mayo de 1993. ¿Entraste a un trabajo recientemente? 96. 96, perdón.
¿Entraste a un trabajo recientemente? No, hace como 2 años. ¿Pero estás pensando en cambiar de trabajo? No, está yo, pues, como que me habían dicho algo de subir, pero no sé si se vaya a dar. Y veo aquí marcado que también has estado entonces pensando en algún ingreso adicional o una actividad alternativa que quieres hacer en tu tiempo libre. Uh-huh. Veo marcado que vas a tener buenos ingresos, fíjate. Mientras todos los demás vamos a estar teniendo algunos meses un poco complicados, tú octubre y noviembre te va a ir de maravilla. Pero guíate de tus instintos, tú eres muy buen comerciante. O sea, tú eres de los que puedes ir y venderle paletas en Alaska a la gente, ¿eh? Entonces, estas habilidades las estás desperdiciando porque podrías iniciar a la par de tu trabajo un negocio para vender a través de internet, ya sea a través del Facebook, del Instagram. Puedes estar vendiendo algunas cosas que se te hacen muy fácil manejar o hacer. Ah, mira. ¿Okay? ¿Quieres saber algo más? Bueno, en cuestiones de salud, ¿cómo irá? Oye, últimamente has estado un poco frágil en tu sistema inmunológico, ¿verdad? Sí. Veo marcado que hay gripa y te da pulmonía. Hay sí. Hay dengue y tú tienes dengue hemorrágico. O sea, sí. Tienes que tener mucho cuidado porque estás un poco frágil. ¿Y esto sabes por qué es? Porque te hace falta cariño y cuchiplancheo más frecuente. Buenas. Que te hace falta cariño y con placeo más frecuente. Quiso volverlo a recordar. Buenas. Bueno, creo que nos dejó nada más colgados en la línea. Ay, qué cosa. Bueno, se me hace que llegó alguien y lo cacharon en la maroma. Pero mientras esto sucede, mejor vámonos con un economístico. Porque nadie está peleado con el dinero. Este es el tip economístico. ¿Han escuchado alguna vez acerca de la vela de menta? Es una vela espectacular para hacer peticiones de prosperidad y se utiliza propiamente en la época más complicada del año, sobre todo en el año del cerdo. La esencia de menta siempre va a ser una esencia muy positiva para la prosperidad, pero si la usas en una vela, le escribes 9 veces tu nombre y la enciendes 3 horas diario, te puedes sorprender de los excelentes resultados que puede dar en tu economía. Te recomiendo que la hagas antes de empezar el mes de octubre, o sea que te quedan muy poquitos días para poder encenderla. Y de esta manera vas a asegurarte que la temporada complicada o difícil del año sea como mantequilla sobre pan caliente para tu economía. Así que ya lo sabes, la vela de menta con tu nombre 3 veces escrito sobre la vela durante 3 horas va a ser simplemente genial. Esta es la línea exacta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches. Soy Saraí. ¿Eres qué? Saraí. Saraí, buenas noches. ¿Desde dónde me llamas? Desde Mérida. ¿De qué parte de la ciudad? En Humán. Un saludo a la gente de Humán, donde se come riquísimo. Sí. Oye, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar esta noche? Quisiera saber sobre la salud. Las cuestiones de salud. ¿Tuviste algunos percances con tobillos o rodillas hace poco tiempo? No. Bueno, ten mucho cuidado, no vayas a dar un mal paso. ¿Tu fecha de nacimiento completa me la puedes repetir? Es el 11 de abril del 93. 11 de abril de 1993, por andar de vanidosa y poniéndote algunos zapatos que sean un poco más altos de lo convencional, podrías tener un pequeño percance. Lo demás de la salud, veo tu estómago un poco frágil, pero porque eres un poco enojona. Sí. Sí, dice todavía. Y además, pues en estos últimos tiempos has estado queriendo controlar a los demás y que hagan lo que tú crees que es más conveniente. Eso sí, hay una buena noticia con respecto a un dolor de cuello y espalda que finalmente se va a quitar. Sí, he tenido mucho. La esencia de menta te puede ayudar también, aparte de la prosperidad, para relajar los músculos. Y hay una esencia de lavanda que si te la pones en la noche después de haberte bañado, te das un masajito aquí en la zona de los hombros, o mejor aún, consigues a alguien que te dé el masajito, entonces vas a dormir como reina. Ah, ¿okay? Gracias. Que tengas bonita noche, dime. Gracias. ¿Y en el amor? En cuestiones de tipo sentimental, ¿tienes pareja? Sí. Ok, ¿me das la fecha? Es el
11 de febrero del 91. 11 de febrero de 1991. ¿Quién es el celoso, tú o él? Creo que yo. Tengo la leve sospecha de celosa, controladora, posesiva y un poco neurótica cuando no lo localizas, ¿verdad? Sí. Me marca aquí que va a estar haciendo algunas cosas que tienen que ver con su trabajo y tú de celosa, pobre hombre, está trabajando y tú estás ahí de celosa. Su ex no tiene nada con él, así que déjalo tranquilo y sigue por el camino de la reconciliación, que es lo más bonito para un viernes en la noche. Ah. ¿Ok? Sí, sí. Que tengas bonita noche. Gracias. Bueno, pues ha llegado el momento de dar a conocer quién es el ganador del regalo del día de hoy. Bueno, tengo dos regalos en esta ocasión. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos ofrecido un regalo y la verdad agarramos monte y ya no lo dimos? Pero el día de hoy sí tenemos este regalo y vamos a hacer que nuestra rueda, aquí está la transmisión y aquí vamos a ver a quién le toca. El primer regalo es una carta astral y va a ser en este momento para Erika Pérez Rivera, que nos dice, tengo unas ganas de comer esquite y tacos. Ah, pero ¿cómo lo ha repetido? Para ella va a ser una carta astral. Y bueno, lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros a Fernanda Islas Boutique en Boutique Online al teléfono 9992-350177. Y el siguiente regalo, vamos a ver, es una carta de compatibilidad astral. La carta de compatibilidad es cuando es con otra persona, una pareja, una relación, un amigo, un familiar. Vamos a ver para quién va a ser. Tantarán, y donde se detenga en este momento. Y dice Elizabeth Madera, y dice, tengo unas ganas de ganar 7 de enero del 88 en el amor y en el trabajo. Pues se te hizo realidad. Elizabeth Madera es la feliz ganadora de esta carta de compatibilidad astral. Así que te vamos a pedir que te comuniques al teléfono de Boutique Online 9992-350177. Ha llegado el momento de despedirnos, por supuesto, no sin antes agradecer a las personas que hicieron posible este programa. Y la principal persona que hace posible este programa es el público, los que nos están viendo a través del Facebook y los que nos están escuchando a través de los micrófonos de EXA. Pero también hay personas que están detrás de los controles, como el buen Gil, que hoy está enojado porque los Leones de Yucatán no ganaron. No te preocupes, ¿cuándo vuelven a jugar? Mañana. Siempre hay una oportunidad para que vuelvan a ganar. El chiste es que sigas confiando en ellos. Y también quiero agradecer a Pandalú, que ha estado en la transmisión de Facebook. Gracias a ella experimenté lo que es verme morena. Y también, por supuesto, al Pato. Gracias. De nada. Gracias. Pero sobre todo, gracias a ti. Recuerda que mañana te esperamos en Fernanda Islas Boutique. Tenemos horario de atención al público para consultas gratuitas de 3 preguntas desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Te espero allá en la calle 21, número 102, letra B de la colonia Chibna. Y recuerda que a partir del próximo lunes también en las transmisiones a través del Facebook Live. Yo soy Fer Islas. Sale, bye. Shupi. Adiós.